Listos, vamos. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido en mi no pecado, me salvo y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda el mal, me estar conmigo hasta el fin.

Es su pro tentación confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. No sé qué es que Jesús Cristo a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar el día de hoy en Salmo 23. Salmo 23, este año estamos estudiando una serie de las tres pilares de nuestra fe, la esperanza, la fe y el amor. Comenzamos con la esperanza hace unas semanas y estamos usando el libro de Salmos para estudiar este tema de la esperanza. Y el día de hoy vamos a estar en Salmo 23 y el título del mensaje es La esperanza es cuidado, la esperanza es cuidado. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos, más queridos en la Biblia de todos los salmos. Y son seis versículos nada más. Pero en estos seis preciosos versículos el rey David declara que Dios es su pastor. Es una declaración que todo creyente puede hacer. Es una verdad que todo creyente puede afirmar. Si tú has puesto tu fe en Jesús, eres una oveja bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado de Jesús, que es nuestro buen pastor. Hermanos, es interesante que Dios pudo haber comparado a su pueblo, a sus hijos, a cualquier animal, a muchos otros animales. Pudo haber dicho, mi pueblo son como osos fuertes y poderosos. Pudo haber dicho, mi, mi pueblo es como leones valientes y temibles. Pudo haber dicho, mi pueblo es como lechuzas inteligentes y sabios. Pudo haber dicho, mi pueblo son como palomas pacíficos y humildes. Pero Dios escogió compararnos a las ovejas, uno de los animales más tercos, más miedosos, más insensatos, más indefensos de todo el mundo. Las ovejas requieren constante cuidado, constante protección y el pastor tiene que estar siempre velando por ellos. El pastor tiene que proveer hasta para sus más mínimas necesidades. Tiene que dirigirlos, tiene que cuidarlos, tiene que atenderlos. Sin la dirección del pastor no saben dónde ir. Sin la dirección del pastor hasta se mueren del hambre. No suena algo muy halagador que nos comparen a ovejas, hermanos, pero es justo la manera. Que Dios vela constantemente por nosotros. Esto describe perfectamente la relación entre Dios y su gente. Debido a que la oveja requiere constante cuidado de su pastor, se desarrolla una relación íntima entre el pastor y sus ovejas. La oveja confía completamente en la dirección del pastor y lo sigue porque sabe que siempre lo llevará y suplirá sus necesidades. Y hermanos, esto es motivo de esperanza que tenemos en Dios. Por eso le llamamos a este mensaje la esperanza es cuidado. Vamos al Salmo 23 y vamos a aprender más acerca de esta relación única entre nuestro pastor celestial y nosotros, sus ovejas. Salmo 23, dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebalsando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa, en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Celestial, gracias por el día de hoy, Padre, gracias por otro día que nos has dado, para poder deleitarnos en tu palabra. Padre, te pido por cualquier persona que está escuchando mi voz. Que ha llegado cargado, angustiado, Señor. Que tú sientas su presencia, Señor. Que conozca cómo el buen pastor vela por sus ovejas. Y que se decidan seguir a ti, Padre, y acercarte a ti. Entregarte todas sus, car sus cargas para que tú nos des descanso. Padre. Que este mensaje sea más que solo información, sino que lo tomemos en nuestro corazón y que se convierta en un, un mensaje de transformación, que lo podamos llevar afuera en el mundo a mostrar la esperanza que tenemos en ti, nuestro buen pastor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ver cuatro puntos acerca de esta relación íntima, este cuidado precioso que Dios tiene con nosotros. Primero vamos a ver que es Dios es nuestro pastor personal, vamos a ver que Dios es nuestro pastor proveedor, vamos a ver que Dios es nuestro pastor protector y finalmente vamos a ver que es nuestro pastor de promesas. Vamos a comenzar. Dios es nuestro pastor personal david comienza este salmo de la siguiente manera. dice: jehová es mi pastor. no dice jehová es un pastor. no dice jehová es el pastor. no dice ni siquiera dice jehová es nuestro pastor. sino que dice jehová es mi pastor. david está hablando aquí de, de aquel con quien tiene una relación íntima, alguien con el que conoce personalmente. esa es la relación de dios desea tener. Con nosotros esa es la razón que envió a su hijo a morir en la cruz para hacer esta relación íntima posible para que podamos decir dios es mi pastor jesús creó la manera que nosotros podamos entrar y estar bajo el rebaño de dios sacrificó su vida para que nosotros seamos parte del rebaño de dios él ya cumplió esa obra, no tenemos que trabajar para eso nosotros, no tenemos que ganarnos ese privilegio. Él ya cumplió ese privilegio, ese sacrificio en la cruz y nos llama y nosotros solo tenemos que responder. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará conmigo. Él y Él conmigo. Esa es la relación personal de Dios con su creación. Es muy diferente a la manera que cualquier otro Dios se relaciona con los que le siguen. Todos los dioses del mundo son impersonales, no, no interactúan con la humanidad. Cualquier Dios que tú vayas a averiguar del mundo va a saber que no hay una relación entre las personas y ese Dios, una relación personal. Son dioses que sí, ellos creen que extienden su, valor, su, su favor a ellos, siempre y cuando ellos le cumplan a ese Dios. Es, es una relación basada en obras, se le llama la relación transaccional. El Dios responde en base a cómo las personas lo tratan, por eso en muchos otros dioses tienen que ser sacrificios constantes, llevar ofrendas constantes para ganar el favor de esos dioses. Y muchos de esos dioses son vengativos, desatan su ira cuando no le están dando lo que ellos quieren. Pero nuestro Dios no es un Dios impersonal. Nuestro Dios es un Dios personal que no solo esperó, Él no espera que nosotros lo amemos para que Él nos ame. Dice la palabra que Él nos amó primero. Dice la palabra que éramos enemigos de Dios, y aún así Él derramó su amor por nosotros, porque porque él desea tener una relación personal con sus ovejas. Envió a su hijo a crear la manera. Y este versículo Apocalipsis 3:20 nos dice que él está tocando la puerta, está tocando el corazón humano pidiéndole que le abran, que lo permitan entrar. Pero él es un caballero él no se va a forzar. Él no desea una relación forzada. Él no desea un amor forzada, sino que él desea que todos lo inviten a entrar. Y todo el que abre la puerta dice eh, que, lo, que, que el versículo aquí que él entra y él cena con esa persona. La palabra que se usa ahí para cenar es, es la última comida del día. Es cuando terminaba el día laboral llegaban a la casa y podían descansar. Era la comida principal. No era una comida rápida. No no era una comida que lo hacías a la ligera, sino que era una comida que podía durar a veces hasta dos horas. Y es en esa comida que se creaba y se fortalecía relaciones entre las familias y es donde se invitaba a, a cenar a las personas con quien deseábamos deseaban conocer más. Ese es lo que Dios desea. Ese es el deseo de nuestro Dios personal. Él creó el camino, extiende la invitación y él espera que lo inviten, que lo reciban en su corazón, en sus vidas para que él se siente a cenar, a tener esa relación de conocernos mejor. Si tú has aceptado esa invitación, tú también puedes decir, Jehová es mi pastor. Y nos dice que, que es el resultado de que Jehová es tu pastor. Dice, dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. David, aquí hermanos, conoce muy bien esa relación entre el pastor y su rebaño. Vemos en la Biblia que en su juventud el rey David fue un pastor. Él también tuvo un rebaño. Él también cuidó por ovejas. Y pasaba mucho tiempo en el campo y, y, y nos, Él testifica, si pueden leer en, en 1 Samuel 17, antes de ir a pelear con Goliat. Él, él testifica, dice, yo cuando yo era pastor, dice, de mis ovejas y venía un león o un oso a atacar a mis ovejas, yo seguía a ese oso, a ese león, y, y lo hería y libraba a mis ovejas hasta de la boca del león. Esa es la relación de, de, de Dios con sus ovejas. Por eso puede decir David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él conocía que un pastor estaba constantemente velando por sus ovejas, conocía a sus ovejas, los conocía por nombre y ellos conocían su voz y hasta conocían su olor, sentían cuando estaba cerca, los guiaba y ellos confiaban que él supliría sus necesidades. Esa es la imagen de cuidado que tenemos en Jesús, nuestro pastor. Cuando aceptamos su invitación, cuando lo recibimos a nuestras vidas, podemos confiar en su cuidado. Podemos confiar que nada nos faltará. Hermanos, si tú eres un creyente, tú eres una oveja en el rebaño de Jesús, porque Él es nuestro buen pastor. Juan 10, 14, 15 dice, Jesús hablando. Yo soy el buen pastor y conozco, al pa y, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. El, el contexto de este versículo, hermanos, es que el pastor siempre andaba afuera con sus ovejas. Todo el día estaba con ellos, toda la noche en los campos, pastoreándolos, llevándoles lugares para comer. Pero de vez en cuando ese pastor tenía que entrar al pueblo, tal vez a comprar suministros, a tal vez ver una herida o medicinas o algo, o tal vez a veces solo a descansar por un día. Cuando pasaba eso, él llegaba al pueblo y los pueblos tenían estos rediles comunes, grandes, donde los pastores podían dejar sus ovejas por unas horas o por una noche. Cuando el pastor ya estaba listo para regresar y llevar sus ovejas, él... Caminaba cerca del redil, se paraban la puerta y llamaba a sus ovejas. Y sus ovejas reconocían su voz y venían a él, solo sus ovejas. Estaban tan apegados las ovejas a su pastor que conocían el sonido de su voz. Hasta conocían su olor, sabían cuando se estaba acercando su pastor, ya estaban listos porque sentían la presencia de su pastor. Esa es la relación que Dios desea tener con nosotros. Él conoce cada uno de sus ovejas. Conoce las ovejas por nombre. Conoce la necesidad de cada uno, esa necesidad que estás pasando ahorita, esa carga que tienes, tu pastor lo conoce y él atiende a cada necesidad personalmente. Conoce las ovejas que se han desviado y los llama para traerlos de regreso. Suple sus necesidades para que nada les falte. Y Él desea que lo, reconozcamos su voz, reconozcamos su presencia y que seamos obedientes a su dirección. Ese es el salmo, el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es importante este versículo porque pone en contexto el resto del salmo. Todo lo que sigue después en los siguientes seis, cinco versículos. Está basado en esta verdad de que Jehová es nuestro pastor. Si tú eres un seguidor de, de, de Cristo, todo lo que sigue en los próximos cinco versículos aplica para ti. Veamos el siguiente punto. Ya vimos que Dios es nuestro pastor personal, también Dios es nuestro pastor proveedor. El pastor cuida por sus ovejas y provee por sus necesidades. Dice el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dos puntos aquí en acerca del contexto de este versículo. A diferencia de muchos animales que comen cualquier tipo de hierba o pasto, las ovejas prefieren pastos tiernos, pastos verdes. Y, y ahí cuando los lleva el pastor ahí es porque sabe esta es la mejor hierba para ellos. Pero las ovejas también tienen dos estómagos y necesitan tiempo para dirigir su comida. Y ese tiempo donde dirigen su comida es un tiempo de descanso. El, 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 si el, si el, la oveja va a ser saludable y va a comer y la, y la comida le va a dar buen alimento, necesita un tiempo de descanso. Cuando tú ves una oveja con bonita lana gruesa y que se mira saludable, es que esa es una oveja que come y descansa bien. Pero algo muy importante, la oveja no descansa, no se echa a descansar si no se siente salvo. Así que el buen pastor siempre lleva sus ovejas en los lugares donde no solo hay la mejor pasto, la mejor nutrición, sino donde hay también la mayor seguridad para que la oveja pueda comer de lo mejor y pueda descansar en paz. Y dice el versículo 2 también que junto a aguas de reposo me pastoreará. Algo más el contexto de ese. Las ovejas le tienen pavor a los ríos o cualquier lugar donde hay agua corriendo. ¿Por qué? Porque las los ovejas son diseñadas muy, muy, muy curiosamente. Tienen, son grandes de arriba, tienen sus su lana está bien grandes, son muy pesados de arriba pero si les miran los piecitos son bien chiquitos y fácilmente se desbalancean y si se desbalancean no se pueden levantar y se imagina si están en el agua tomando y el agua está corriendo y se desbalancean y caen en el agua la lana se empapa rápidamente, se dan vuelta y se ahogan. Por eso la, no importa cuánto sed tengan. si el agua está corriendo, si el agua está turbio, no se acercan a tomar agua. Así que el pastor tenía que llevar a sus ovejas a beber en lugares donde el agua está reposado. Y si, y si solo encuentra ríos, digamos que llega a un lugar y no hay agua reposado, solo hay ríos con agua corriente, lo que hacía el pastor, iba a cortar ramas, rocas y lo pondía más arriba en el río para crear un, un tipo de represa para que haya un lugar donde la agua se podía reposar y las ovejas puedan ir y tomar agua en ese lugar de reposo. Eso es lo que transmite David cuando dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué imagen más preciosa, hermanos, de cómo Dios provee sustento, provee descanso y provee seguridad para nosotros. Nos alimenta con su palabra. Es el alimento espiritual que nos hace crecer saludablemente. Nos cuida de las corrientes fuertes de la vida, todas esas corrientes que están en nuestro alrededor, y en medio de esas aguas turbias podemos encontrar aguas de reposo en su presencia, donde podemos descansar y confortar nuestras almas. Estás agobiado, estás cansado, estás cargado, no tienes paz en tu alma, necesitas consuelo y descanso. Acércate, tu buen pastor. Y Él te dará descanso. Mateo 11, 28 dice: Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras para nuestras almas. No tienes que enfrentar ese problema solo. No tienes que enfrentar ese problema en tu propio poder. Acude a Dios, acude a tu pastor, acércate a Él, entrégale tu carga. Y este versículo nos promete que hallarás descanso para tu alma. Dice el versículo 3, confortará mi alma, confortará. Mi, la palabra confortar ahí significa restaurar. En unas traducciones dice, restaurará mi vida. En el hebreo, literalmente, esa palabra, confortar o restaurar, significa dar la vuelta o cambiar de posición. Algo interesante, Albert, también hermanos, acerca de las ovejas. Ya mencioné que fácilmente se podían desbalancear y darse la vuelta. ¿Y qué es lo que pasaba? Si se dan la vuelta y quedan con los pies para arriba, no se podían pararse por sí mismos. Y eso es peligroso. Porque los gases del estómago, del, hay un estómago donde habían gases que estaba digiriendo, se podían regresar y los ahogaban y se morían. Así que el pastor siempre tenía que estar atento de un, una oveja que se desbalancea, una oveja que se va a patas arriba. ¿Por qué? Porque después corría, les agarraba, les daba la vuelta y los paraba. Pero no solo eso así, hermanos. Les paraban sus pies, pero porque esa oveja estaba de cabeza. Toda la sangre se le corría a la cabeza y cuando les ponía de regreso de pie no tenían fuerza en los pies para pararse. Así que el pastor les tomaba, les daba la vuelta, les agarraba y les sobaba sus pies poco a poco hasta que la sangre regresaba y podían caminar otra vez. Qué imagen más preciosa de cómo nuestro pastor nos cuida y nos restaura, nos provee, nos da alimento. Nos cuida, nos asegura con su presencia, nos abraza y nos mantiene seguros. Pero también, hermanos, nos da dirección. El buen pastor también dirige a sus ovejas por el camino correcto. Dice el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. La oveja no necesita saber dónde lo está llevando el pastor. Si tú miras unas ovejas caminando, hay una oveja enfrente que está siguiendo al pastor, pero los demás solo están siguiendo a todos. Solo están siguiendo a todos, ¿por qué? Están confiando que el pastor que está adelante les está llevando por el lugar correcto. Ellos no necesitan saber dónde están yendo. Ellos confiaban de que el pastor los está llevando en el lugares que más le confíen, le, le conviene. Confía en la guía y la dirección del pastor, así que lo sigue fielmente. Y muchas veces tenían que pasar por lugares peligrosos, por lugares oscuros, pero siempre sigue a su pastor porque confía en él. Hermanos, muchas veces pasamos por valles oscuros, no entendemos por qué Dios nos pone ahí, pero debemos confiar de que Él siempre nos está guiando para llegar al lugar que Él desea. Tal vez no sea bueno el trayecto, tal vez nos duela, tal vez sea mucho dolor, mucho sacrificio, muchas adversidades, pero ténganlo por seguro: si Dios te llevó por ahí, es porque el camino que Él desea que tú pases para llegar al lugar que Él tiene preparado para ti. Salmos 37, 23 y 24 dice la palabra: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Note que dice aquí, si caemos, si nos caemos, Él nos tiene de la mano. Él está a nuestro lado siempre. Vamos a ver más de eso en, en la otra semana. Cuando dice ahí que nos lleva por las sendas de justicia, esa significa, la palabra ahí literalmente significa en la órbita. Es la palabra que se usa para describir cuando los planetas viajan en la órbita alrededor del Sol. Así son los caminos que confían la dirección de Dios. Siempre se mantienen en la órbita de Dios, que es el camino que Él tiene para ellos. Esa es la ilustración de la relación que Dios desea tener con sus hijos. Él provee alimento, provee descanso, provee dirección. Y siempre está a nuestro lado y nunca nos abandona. Hermanos, si tú no te sientes que estás cerca de Dios, no es porque Él no está a tu lado. Es porque no estás discerniendo su dirección. El pastor que confía en el Señor, en su, el, la oveja que confía en su pastor, sigue su dirección. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vemos... Que Dios es nuestro Dios, person, nuestro pastor personal, es nuestro pastor proveedor, pero también es nuestro pastor protector. Nuestro buen pastor nos protege en los tiempos oscuros de la vida. Versículo 4 dice: Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En los desiertos de, de, de Judea, muchas veces los pastores tenían que ir de lugar en lugar buscando los mejores pastos para sus ovejas. Y había muchos tiempos que tenían que pasar por valles. Y los valles de, la, de las sombras eran muy comunes en, en, en el desierto de Judea. Eran valles rodeados por montañas grandísimas, grietas, piedras grandísimas que tapaban el sol y causaban sombras en lugares oscuros por, el, por los valles. Y en esos lugares oscuros, en esas sombras, es donde se escondían los depredadores. Tenía que tener mucho cuidado el pastor cuando estaba pasando por esos valles, porque ahí es donde se atacaban a las ovejas que pasaban por, la par, por los valles de la sombra. Y la manera que se protegían las ovejas, ellos sabían que en esos valles de sombra tenían que estar cerca de su pastor. Cuando un lobo o una serpiente los atacaba, el pastor ya tenía su vara para proteger a la oveja. Pero la barra, hermanos, era como de ocho pies. Así que el pastor, la oveja tenía que estar cerca de su pastor para ser protegido. No se podía ir muy por delante ni muy por detrás, porque el pastor lo protegía con su, con su vara. Así que las ovejas sabían que tenían que mantenerse cerca de su pastor en los valles de sombra. Hermanos, en los valles oscuros de la vida, nuestro pastor está siempre a nuestro lado para protegernos. En los valles oscuros de la vida es donde aprendemos que tenemos que mantenernos cerca de Dios. Cuando todo va bien es fácil pensar que no necesitamos la protección de Dios. Por eso a veces Dios permite esos valles oscuros para que aprendamos que tenemos que estar cerca de Él. Y cuando estamos cerca de Él, dice el versículo 4, no, terminé, no temeré mal alguno. Dios nos infunde seguridad, nos da aliento en esos valles oscuros de la vida. Los caminos de la vida a veces nos conducen por lugares difíciles, por lugares peligrosos. Todos pasamos o pasaremos por tiempo de angustia, de cargas. Pero si tú confías en Jesús, tu buen pastor te está guiando. Si confiamos que Él tiene control absoluto de esos caminos de la vida, entonces podemos pasar esos tiempos oscuros sin miedo, porque sabemos que Él está ahí. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esforzó. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Nuestro buen pastor está siempre a nuestro lado en los valles oscuros de la vida. Nos está protegiendo, nos está guiando con su vara, nos está ayudando a atravesar esos valles. Algo interesante también, hermanos, de esos valles, cuando pasas por los valles oscuros. Es más fácil escuchar la voz de otros. Cuando estás caminando en la cima de la montaña, hay bastante viento, hay bastante, no se puede escuchar bien la voz de las personas que están a tu lado, hay mucho lugar para alejarte unos de otros, hay suficiente espacio para separarte y difícil de escucharse, pero en los valles todo se escucha. Hasta el más mínimo sonido se escucha porque no hay vientos, no hay nada externo estorbando las voces, no hay nada para separarte y alejarte, no puedes ir, no puedes alejarte. En los valles oscuros, hermanos, es donde podemos escuchar la voz de Dios, porque el creyente genuino se acerca a Dios en esos valles y discierne su dirección. Han sido han dos años, casi tres años, yendo más de tres, dos años de, de que hemos caminado por valles oscuros en el mundo. Tiempos de pandemia, tiempos de angustia, de sufrimiento. Y, 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 y se han visto dos cosas en iglesias en ese tiempo. Muchos se han alejado de Dios. Muchos se apartaron de la fe. O, o, ovejas que... Pensábamos que eran fieles, no se acercaron a Él para, para protección. Pero hermanos, han visto ovejas que en estos tiempos difíciles se han acercado a Dios. Lo he visto yo, lo he experimentado yo mismo. En esos valles oscuros de los últimos dos, dos años, han personas que se han acercado a Dios, hermanos, y, le y lo que yo he visto es un crecimiento espiritual en esas personas impresionante. Donde han aprendido a escuchar, a discernir y a seguir la dirección de Dios. Y ahora pueden proclamar con confianza: Aunque pase por el valle de la muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Pero un punto importante, hermanos: tenemos que estar cerca de nuestro pastor, pero también tenemos que seguir su dirección. A veces intentamos hacer las cosas a nuestra manera en vez de seguir su dirección. Eso pasa mucho en las iglesias. Hacemos planes sin consultar con Dios. Y después nos preguntamos por qué no van los planes como deseamos. Estamos yendo a la iglesia, estoy, estoy ofrendando, estoy sirviendo, pero no me están saliendo las cosas como yo quiero. ¿Por qué? Muchas veces eso te debe porque no consultamos a Dios para dirección. O sabemos su dirección, pero no seguimos su dirección. Un ejemplo, por ejemplo, el, nuestro pastor nos dice qué debemos de hacer cuando hay conflictos entre unos y otros en la iglesia. Nos dice, primero, trátalo en privado, habla solo con esa persona, y si no se pueden poner de acuerdo, trae a, un, a dos testigos, y cuando esos dos testigos tampoco lo pueden resolver, llévaselo a la iglesia, que es los liderazgos, al pastor, a los diáconos. Pero muchas veces, lo primero que hacemos cuando nos ofenden es contarles a otros. En vez de hablar en privado con esa persona, le decimos a todos lo que nos hizo. Ponemos a todos en contra de esa persona. No seguimos la dirección de Dios y después le dejamos el problema a la iglesia. En vez de tratar ese conflicto en privado, ese conflicto termina dividiendo la iglesia. El pastor desea protegernos, pero tenemos que mantenernos cerca de él. Y tenemos que seguir su dirección. Cuando hacemos eso, Él no solo nos protege, sino que nos da paz en medio de esas tormentas. Mira qué dice el versículo 5: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La escena aquí, hermanos, es un campo de batalla donde un, un soldado está en medio del campo rodeado de sus enemigos. Y llega la hora de comer. Y un soldado que está en esa situación no puede comer tranquilamente. Tiene que comer rápido, tiene que tragar su comida porque está atento de que lo, lo vayan a atacar. El soldado en el campo de batalla no puede comer tranquilamente. Pero nos dice el versículo 5 que en medio de ese campo de batalla Dios prepara un banquete para sus ovejas, para sus hijos se pueden sentar en esa mesa, en medio de los problemas y deleitarse de ese banquete, confiando de que Dios lo está protegiendo, confiando de que el enemigo no lo puede tocar. El enemigo solo puede vernos, deleitarnos en el banquete que Dios nos prepara. Podemos tener esa bendición de Dios en ese en medio de ese banquete. Hermanos, hay momentos en la vida como parece que nos están atacando de todos lados, como que todo se está derrumbando. Y es en esos momentos que el enemigo más ataca, te burla, va a cuestionar el amor de Dios, va a cuestionar tu salvación. Y su objetivo es desanimarte, es destruir tu fe para que te alejes de Dios. Pero Dios puede convertir el peor de los momentos en bendición. Él puede permitir que te deleites en su gracia, en su protección y tener la paz completa en medio de esas batallas. Y el enemigo no puede hacernos nada daño, solo puede vernos y no puede tocarnos. Hermanos, Dios nos da paz en medio. De las tormentas. Esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento, porque no podemos deleitar en el Señor a pesar de que parezca que todo está yendo mal. Nada nos puede robar de nuestra paz y gozo que tenemos en nuestro pastor. Juan 14, 23 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la del mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, hermanos, David no dice, que, eh, no, no dice que el que confía en Dios no tendrá problemas. No dice si ando por el valle de la muerte, no dice cuando ando por el valle de la muerte. Y el versículo dice, unges mi cabeza con aceite. La idea aquí es una oveja que está herida. Y el, y el pastor llega y lo trata médicamente, el aceite le curaba, le ponía el aceite y lo trata cariñosamente para restaurarlo y curar esa herida. Van a haber tiempos en la vida donde vamos a ser abatidos, donde vamos a ser heridos. Cuando, cuando esta vida, hermanos, te golpea, te atose, se azotea, te rasguña, cuando, cuando podemos pensar que estamos heridos, Dios está ahí con nosotros para cuidarnos amorosamente y restaurarnos y sanarnos. Puedes confiar en el toque sanador de tu pastor que te abraza, te unge con su gracia y su bondad. Y aunque estemos heridos, aunque estemos abatidos, siempre podemos contar y tener paz y bendición. Dice el versículo, termina el versículo 5, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué, qué, ¿Qué es el contexto de ese versículo? En esos tiempos cuando había una, te invitaba un, una persona a comer a su casa o había una fiesta, un banquete, el anfitrión siempre daba orden que se llenen los vasos. Pero cuando ya era tiempo de que se vayan en la casa, solo se le disponía el vaso a la mitad. Era una manera de decir, este es el último y anoche ya terminó, ya es tiempo que se vayan. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Pero si el anfitrión te llenaba la copa, está diciendo, estoy disfrutando de tu presencia. Me gustaría que te quedaras más tiempo conmigo. David nos dice que el Señor no solo llena su copa, sino que lo hace rebosar. Y Él lo está haciendo en el valle de la muerte. Dice, no tengas miedo, puedes tener paz, Él te va a sanar si estás herido, puedes confiar que Él está ahí en tu lado y Él quiere rebosarte de bendiciones. Así es la vida del que confía en Dios. Su copa rebosa y es evidente que Dios está con ellos. ¿Cómo rebosa? Rebosa en la vida y se sale a lucir con gozo, con paz, a pesar de la circunstancia. Es evidente que estás confiando en Dios cuando otros miran en ti el rebozo de gozo, el rebozo de paz, el rebozo de esperanza en medio de las tormentas. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que tenemos un pastor personal, tenemos un pastor proveedor. Tenemos un pastor protector y también tenemos un pastor de promesas. El último versículo termina con dos grandes promesas, que podemos confiar en nuestro pastor el resto de nuestros días en este mundo y para la eternidad. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. La escena aquí es de una persona que está viajando, está haciendo una jornada a su casa y es un, es un camino largo, difícil, peligroso, pero no tiene miedo porque sabe que no está solo, sabe que está acompañado por el bien, por el su pastor. Hermanos, si tú eres un creyente, tú también estás en una jornada por este mundo. Este mundo no es tuyo, tú no perteneces aquí, tú solo estás aquí de pasada, tu mundo está en otro lugar, este lugar aquí temporal es tu jornada y mientras estés aquí en este mundo van a haber aflicciones, van a haber tribulaciones, van a haber tiempos difíciles, pero mientras estés aquí estarás bajo el cuidado de tu pastor y no hay nada que debes temer. No hay nada en el mundo que te puede separar de su gracia, de su misericordia y de su amor. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la hambre, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Claro que va a haber adversidades, claro que van a haber ataques, claro que van a haber dificultades. Puede ser que salgamos abatidos, heridos. Claro que habrá tiempos que nos sentaríamos angustiados, cargados, cansados. Pero si tú perteneces al rebaño de Dios, no tienes nada que temer, porque Él siempre está a tu lado para proveer por ti, para protegerte, para ser tu refugio. Y lo peor que puede pasar en este mundo, digamos que pasa lo peor y pierdes tu vida. Si tú eres una oveja de Dios, para ti esto es ganancia. Porque ha terminado tu jornada de sufrimiento en este mundo y llegarás a ese lugar eterno, a la presencia de Dios. Miren esta promesa preciosa que tenemos. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, en este mundo vivimos en cuerpos corruptibles y contaminados por el pecado. Vivimos en cuerpos que se desgastan, cuerpos que sufren. Cuerpos que, que duelen. Y así va a ser mientras estemos en esta jornada de este mundo. Pero cuando lleguemos a nuestro lugar celestial, en la presencia de Dios, estaremos librados de este cuerpo corruptible, este cuerpo contaminado. Seremos librados de todo sufrimiento, de todo dolor, de todo llanto, de toda lágrima. Porque estaremos en la presencia de nuestro pastor. Que Él está ahí preparando un lugar. Para nosotros. Y hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú tienes un lugar reservado ahí para ti y puedes declarar hoy, como David: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hermanos, si tú no conoces al buen pastor, si tú no has puesto tu fe en Jesús, lo puedes conocer hoy mismo. Esa convicción que estás sintiendo en este momento es el buen pastor que te está llamando. Está tocando tu puerta. No lo ignores. Ábrele la puerta de tu corazón. Permítelo entrar en tu vida. Permite que reine en tu corazón. Hazlo tu pastor y verás que Él se convertirá en tu pastor personal. Verás que es un, se convertirá en un pastor que prohíbe. Provee por todas tus necesidades. Verás que es un pastor que te lleva en lugares de descanso, en lugares de aguas de reposo. Verás que es un pastor que te puede dar paz en medio de las tormentas. Verás que es un pastor que te protege en los valles oscuros de la vida. Y verás que es un pastor que está contigo todos tus días en este mundo. Y llegará el día donde estarás con él en su presencia. Por siempre. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú nos diste a tu Hijo, el buen pastor que vino a vivir y a morir por nuestros pecados, que vino a crear la manera para que nosotros podamos hacer ovejas de tu rebaño. Gracias por esa obra, Padre, que nos permite y nos da el privilegio de acercarnos a ti para protección, para provisión, para alimento, para seguridad. Y gracias, Padre, por esa promesa preciosa que nos has dado, de que un día estaremos eternamente en la presencia de nuestro Pastor, libre de sufrimiento, libre de dolor, libre de toda angustia que se encuentra en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hermanos, nos vemos la siguiente semana. Dios le bendiga.